Hola. Bienvenidos, esto es AeroChiví, el programa uruguayo de la aeronáutica, y hoy desde Brasil. The toughness of the diggity domino as I be busting with the skills with definite bitch appeal, breaking the suckers' hearts. Excuse me if you will. Vamos ver se no ano que vem a gente consegue fazer esse encontro e fazer um encontro já colocando também o Mercosul, nós vamos avançar. Mas eu acho que dá pra ver essa situação das. Se são só as taxas aí, dá pra gente ver. Dá pra nós ver. É novembro de 12 a 21. 12 a 21 de novembro. Bueno, acá en la sede del gobierno de la ciudad de Porto Alegre nos encontramos con la gente del Grupamento de Policía Militar Aéreo. Ellos están destacados en la parte del aeropuerto y son la policía que se encarga desde el aire controlar todo el tema de la ciudad. Estuvimos charlando unos momentos y creo que va a salir una invitación para venir en algún otro momento con alguna gente allá de Montevideo y hacer notas con toda la actividad que tienen ellos. Ellos vuelan ultralivianos, helicópteros y varias aeronaves más. La idea es volver y seguir haciendo notas aeronáuticas con la gente de acá de Porto Alegre. Cayendo el sol, se viene la noche acá en Porto Alegre, hicimos unos paseos, un tour por toda la ciudad, tenemos un panorama bastante completo de lo que es Porto Alegre ahora. Y bueno, quedan dos partes que nos interesan, importantes para el programa. Una es la cena y la otra es el vuelo de regreso para Montevideo en los aviones de Uber. Material de nuestro hotel. Obrigado. Estamos a punto de partir, a punto de partir, nos vamos. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar. Un folletito nuevo, ya requechamos en día de hoy. Uno, dos, tres, como cuatro o cinco folletos tenemos material para lectura abundante. No te la vas a acabar, 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 no te la vas a acabar. Te quisiste salvar y la empeoraste, de la sartén saltaste para caer al fuego. Bueno, me voy a tomar una licencia poética, esa es la ventaja de ser el conductor y el productor del programa. Vamos a darle un bloque entero al Museo de Autos acá en Porto Alegre. Así que disfrútenlo porque está muy bueno. Nuestro instructor del día de hoy, y bueno, vamos a ir al avión para mostrar cuál es una de las actividades que puedes conseguir acá en el Aeroclub de Uruguay, salir a volar con un instructor y agarrar los mandos por primera vez de un avión, ver lo que se siente y empezar, creo que agarrar el gustito, porque dice que no hay marcha atrás con esto, así que vamos a ver qué podemos hacer con el mono el día de hoy. Esto es una forma de prenderlo, de agarrar. ¿Qué prendes si agarras? Es como el vicio, la primera te la regalo, la segunda te la vendo, una cosa así. Sí, es un... ¿Cómo están las condiciones de hoy? Está lindo, está, ¿no? Está lindo. Buena visibilidad. El viento está fuertito, pero... Pero de frente. Para la pista no hay inconveniente. Como todo, la mayoría de los pilotos
nos gustan los aviones. A mí me empezaron a gustar porque yo vivía acá en Lezica con mi gente y tenía 6 años, 7 años. Y uno de los paseos que tenía era venir a ver los biplanos acá, ¿no? Porque estamos hablando del 40 y pico. Bueno, y en aquel tiempo era una aviación muy fluida, había mucho movimiento. Y yo tenía la idea de que tenía que ser fabuloso meterse en una máquina que volara, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y cuando pude lo hice. Este es el negro, es una institución acá. Esta es la planilla de vuelo, donde dice el nombre de la tripulación y el nombre de los pasajeros o la cantidad de pasajeros. ¿Esto que es un control para el aeródromo? Sí, esto es el control para aviación civil, para ver el movimiento del aeronave. ¿Y este es el librito? Hay que hacer un plan de vuelo. Ya hay más o menos establecido el plan, que ya es, sí, la, es la vuelta conocida por acá, por arriba del Cerro Montevideo. Sí, y este eso es un vuelo local. La finalidad del plan de vuelo es cerrar el vuelo. Vos ponés de dónde salís y a dónde vas. Cumplir el deseo de hacerse piloto es una de las cosas que... El tipo que lo tiene, que tiene la inquietud de volar, una anécdota, una acotación. Hay un libro de medicina aeronáutica que editó una doctora argentina, que ahí en una de las partes dice que, sabiendo que el ser humano hace tantos miles de años que da, o millones sobre la Tierra, y nunca voló, encarar un vuelo es una cosa que no es muy razonable. Es un ambiente que por millones de años no lo tuvimos, ¿no? Entonces, ya que decía que como que tenemos un chip cambiado, los que nos gusta volar, porque la gente vuela mucho, el avión es la cosa más útil, pero hay cierta reticencia. Ahí está nuestro avión. Vamos a salir ahora en minutos más. Podemos ir bichando y tocando todo antes que venga el instructor, que igual no se entera. Pronto. Ya la otra vez volamos en este con... ¿Ah, sí? Sí, fuimos atrás, un lindo paseíto. Salí reportando a la torre, bueno, ahora nos iremos hasta la pista y bueno, carretearemos y se hará haciendo todo en el camino.
la gente que de repente ha llegado y ha dicho, pa, tanto tiempo que estuve yo para hacer el curso, siempre tenía que una cosa, que la otra, que no tenía dinero, que no tenía tiempo. Y cuando el tipo empieza a hacer el curso, en el 80% de los casos, el avión lo abraza, porque después vive para volar, no, en serio, no es metafórico. A uno le encanta estar en el aire, ¿no? Mucho más fácil volar un avión que manejar un auto. Es mucho más fácil porque el avión, usted está allá arriba y está sujeto a sus propios aciertos y propios errores. No hay, vamos a decir, la tensión del tránsito, de que uno no sabe quién se está cruzando con gente que no sabe en qué estado está dentro del auto, si está enfermo, si está borracho. La tranquilidad, yo vivo en Carrasco, cada vez que me tengo que atravesar la ciudad, realmente me doy cuenta que es mucho más seguro la aviación. Ok, recibido, vuelo vertical de pista 36. Vuelo vertical de pista 36, ¿cuál es el destino de tu vuelo? Vuelo Yo digo que el tipo que tenga el mínimo, que se arrime acá, que se arrime al aerocruz y que vea el tabú aquel de la aviación, porque seguro recién cumplimos 100 años, ¿no? En el 2003 cumplimos 100 años la aviación. ¿Y cuántos millones tenemos en las cuevas y en todos lados? Y ahora recién empezamos a volar. Es cuestión de animarse. Es cuestión de animarse y se va a comprobar de que sí se puede hacer, ¿no? La vocación de piloto no importa la edad. Apagamos el sistema eléctrico, ya cortamos los magnetos y el avión queda. Lo que queda haciendo ruido son los giroscopios que se están deteniendo. Ay, ¿qué te parece? A mí que te he tapado, capaz que el comandante de Pluna y yo como un. Como y uno algo tiene guardado en el bolsillo. Yo diciendo, no te hace esto, este viejo, ¿qué sabe? No, la verdad, muchas gracias. No, vos sabés que a mí me alegra. Impecable. Me alegra enormemente que la gente le guste los aviones porque son tan mal. Vamos a decir, la maledicencia sobre la aviación, ¿no? Sí. ¿Por qué la tenés que asociar con el peligro? No, tal cual. Yo la asocio con el peligro, una moto sí, que me disculpe el viejo Limber Moreira, pero no. Esto, ¿viste cuánta gente se nos cruzó? Sí, no, nadie. ¿Cuántos perros? Nadie, ¿cuántos semáforos? Sí, nada, fuéramos nosotros ahí. Así. Y vos te mostraste muy tranquilo también, ¿eh? Se ve que conocés los huellas con que harás, ¿eh? Después de 12.000 horas de vuelo, más o menos te estás agarrando un poco. Bueno, ya estás medio regalado. Muchas gracias por esta experiencia. Pero faltaba. Y bueno, después nos queda el camarógrafo también, de estar sentado acá y yo filmando ahí. Gracias, impecable. I'm calling you. I'm calling you.
radicales cambios entre los autos que habían el piso de arriba y el piso de acá abajo. Vemos que estos son todos europeos, difieren mucho, difieren en tamaño, difieren en estilo, pero siguen siendo autos espectaculares. Son estos autos, estamos a dos cámaras, increíble, ¿eh? A dos cámaras para Canal 5 y para BTV, recorriendo el Museo de Automóvil de acá de Porto Alegre, no se lo pueden perder, imper... no, voy a decir. Cerrar este lapsus automovilístico dentro de AeroTV al lado de un Jeep CJ5. Gracias a un Jeep CJ5 como este hay un programa de la televisión, en la televisión uruguaya, de aviones, que es AeroTV. Y bueno, para cerrar esto y para llevarlo de nuevo a la aeronáutica, tómense un avión de UR, vengan a Porto Alegre, disfruten y vengan al museo. Noche, luego de 20 horas, es de noche de nuevo, unas cosas que tiene el tema del clima y la rotación de la Tierra y el Sol. Y bueno, volvimos a Montevideo y bueno, la cita obligada entonces es la semana que viene acá a las 18 horas en TVO con AeroTV, el programa uruguayo de la aeronáutica. Chau.